Hola, muy buenos amigos, soy yo Gunter y en este nuevo video os traigo una serie de consejos y tips de cómo subir rápidamente a un prestigio y así llegar a prestigio 10. Pues como verán, el emblema y el signo que tengo en este momento es el relastizamiento de nivel 10, o sea que ya estoy al nivel máximo de Gears of War. Y pues para lograr esto, les daré una serie de consejos que les ayudará mucho a subir más rápido y fácil a prestigio 10. Y pues bueno, el primer consejo que les podría dar es jugar en la lista de desarrollador de Kelan, que estará disponible cada principio de mes cuando lancen los nuevos mapas multijugador de Gears, ya que con esto en la lista de desarrollador nos darán el doble de experiencia. Si ganamos 2000 de experiencia en una partida, nos darán 4000. Así, así, el consejo que les vengo a dar es que juguemos Horda en la lista de desarrollador, ya que al momento de jugar Horda y nos ponemos nuestro bounty, la recompensa de 50.000 de experiencia, nos la darán el doble, que nos darán 100.000 de experiencia. Otra cosa, que si no perdemos ninguna oleada de 1 a la 50 del modo Horda, nos darán ma mucho más experiencia, que nos pueden dar de 120.000 a 130.000. Otra cosa que les puedo dar un consejo es que hacer el farmeo de la oleada 49 del modo Horda. En esto ya hice un vídeo que los dejaré en la descripción para que vayan a verlo, ya que es un método demasiado sencillo y rápido donde podrán subir un nivel cada vez que hagan este método de farmeo, ya que ganarán 15.000 de experiencia en cada oleada que hagamos con este método. Y pues bueno, otro consejo que puedo dar es siempre jugar en Horda, ya que en Horda es el modo de juego que siempre nos darán mayor experiencia, que podremos estar jugando también en Horda en modo locura, ya que jugar en locura nos darán más de 100, nos darán 100.000 de experiencia, claramente poniéndonos nuestro bounty de recompensa de 75.000, ya que también aquí es importante no perder ninguna oleada, ya que si no perdemos ninguna oleada de 1 en los 50, nos darán pues claramente los 100.000 de experiencia, que fácilmente podremos subir de 4 niveles a 5 niveles sin problema alguno. Y al momento de jugar enfrentamiento, siempre tenemos que poner nuestro bounty del modo de juego que vayamos a jugar, ya que con esto estaremos aprovechando las partidas de enfrentamiento, ya que si no nos ponemos nuestro bounty, ganaremos de 3.000 a 4.000 de experiencia. Y si nos ponemos con nuestro bounty, máximo ganaremos de unos 10.000 a 12.000 de experiencia. Claramente, dependiendo de cuántas insignias y muertes hagas en la partida. Pues bueno, estos han sido los métodos que yo he usado para subir rápidamente a prestigio 10. Y pues otra cosa que les podría enseñar es los emblemas de cada realistizamiento que estaremos haciendo. Estos son los emblemas del realistizamiento 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10, que este es el máximo nivel que hay por el momento en el juego, ya como también vieron, no sé si agregarán más prestigios, ya que aquí hay como una locura de que para subir a nivel 2, ya siendo prestigio 10, nos piden 200 mil millones de experiencia para subir a nivel 2. Otra cosa que si tal vez vieron es que en las monedas tengo 41 mil. Antes tenía 100 mil antes de comprar los paquetes de la Uri, y ahorita ya tengo todos los skins y personajes. Yo conseguí estas monedas jugando Horda, que cada como digo, que jugando Horda, al completar de 1 a las 50 podremos ganar de 5.000 monedas, más si se quiere poner el bounty, que hay un bounty de completar de 1 a 50 en locura que nos darán 5.000 monedas, y así estaremos ganando unos 7.000 monedas por cada Horda que completemos. Y pues bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. Suscríbanse si les ayudó estos consejos y tips para cómo subir a prestigio 10. Dejen su me gusta si el video fue de su agrado. Y comenten cualquier duda que tengan sobre el vídeo. Bueno, yo soy Gunter y nos vemos hasta la próxima.